El director mexicano Alfonso Arau, quien el pasado 20 de agosto fue distinguido con la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico, que otorga la Cineteca Nacional y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, afirmó que los creadores nacionales siguen en la lucha para alcanzar que el país tenga una industria cinematográfica privada, como la que existió en la llamada Época de Oro. Es muy importante que esto suceda y que el gobierno, solamente como en Francia, como en todos los grandes países, que apoye, enseñe, es decir, que las escuelas de cine sean mejores y para el mundo, que realmente hay un esfuerzo entre gobierno e iniciativa privada para que tengamos una industria, porque talento, como te repito, hay mucho aquí en nuestro país. Aseguró que de la misma manera están buscando impulsar una cadena de cines independientes que permita a los mexicanos tener acceso al séptimo arte. Antes había en cada pueblito había un cinito, ahora ya no hay en ninguna parte. El 90% del público de México, del pueblo de México, el 80%, que son 90 millones, no tienen acceso al cine en este momento, lo cual yo considero que es una tragedia cultural nacional. Sobre el homenaje que la Cineteca Nacional le preparó con la presentación retrospectiva de 19 de sus filmes, el director de Como agua para chocolate dijo sentirse muy afortunado y satisfecho. Estos reconocimientos en el tercer acto de la vida son pues muy satisfactorios y yo me siento muy honrado. En este caso, con esta retrospectiva de la Cineteca, con la medalla Salvador Toscano, con la exposición de mi libro de memorias que lo editó la Universidad de Guadalajara. A partir del 29 de septiembre y hasta el 9 de octubre próximo, el público podrá ver en la Cineteca Nacional parte de la filmografía en la que Arau participó, ya sea como actor, director o guionista. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, Notimex.